Los saludos en este video son para Rosa Urapat, Stephanie, Mariam, Emily, María Esther, Adriana Torres y para RoseGamer59. Entonces, hay algo que tienes que decirme. Bueno, ok, está bien, Neville, ganaste. Espérame, ¿qué me vas a decir ahora? Bueno, ganaste, sí, estoy celosa, decían. ¡Ah, lo sabía! ¿Viste? ¿Viste que sí estaba celosa? ¡Lo logré! Sé que lo hiciste a propósito. ¡Lo lograste! Entonces, si estás celosa, ¿por qué me quieres? ¡Evil! ¡Sí! ¡Solamente estoy diciendo la verdad! ¡Una verdad evidente! No, Evil. Estás equivocado. Bueno, no quiero decirlo. ¿Qué no quieres decir, Adriana? ¡Por favor! ¡Tienes que admitirlo! ¡Te importo! ¡Y te importo demasiado! Bueno, sí, pero... somos buenos amigos, Evil. No quiero arruinar nada, ¿ok? Vamos a dejarlo así por ahora. ¡Está bien! ¡Vamos a dejarlo así! ¡Estoy dispuesta a esperarte! ¡Todo lo que quieras, Ariluna! ¿Qué? ¿Qué dices? Digo que voy a ser fiel a mis sentimientos hasta el final. ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Oh! No sé de lo que estás hablando, Evil. Es que me pongo nerviosa. Bueno, ya que estás nerviosa, enseñarte algo. Ven, ¿qué me vas a enseñar? Es un secreto que he mantenido, aunque ya lo sabes, pero quiero enseñarte qué es. ¡Ay, no sabía que estabas tú aquí! Bueno, es un escondite que tengo en mi habitación, ¿recuerdas? ¿Qué es esto? ¿Y eso qué es? ¡Es la fórmula! ¿La fórmula? ¿Cuál fórmula? ¡La fórmula, Ariluna! ¡La fórmula! ¡Esta! Ok, ¿acaba de pasar esto en mi cara? ¡Oh, por Dios! Ok, y esto ya yo lo sabía, pero... no sabía que lo hacías así. Bueno, te lo dije, pero no quería decírtelo. Bueno, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. ¡Oh, por Dios! Pero es que... te hace humano totalmente. Sí, bueno, tú sabes, la herencia de los Bombán. Todavía no me lo puedo creer. ¡Evil! Eres oficialmente Eviluardo. Ok, enfrente de mis ojos. Sí, Ariluna, soy yo. Siempre fui yo. Bueno, ya yo lo sabía, solo que tenía miedo de aceptarlo. ¿Ahora entiendes cuando te digo que seré fiel a mis sentimientos hasta el final? Ok, te creo, Evil. Por fin, Evil había revelado a Ariluna cómo era que él se convertía totalmente en humano y era Eviluardo. Ariluna aún seguía impactada por todo lo que estaba pasando y le daba demasiado miedo aceptar qué tanto le importaba a Evil. ¿Qué harás con Cian? Bueno, tendré que decirle la verdad. Vas a romper su corazón. Ya lo sé, pero ella entenderá. Todavía no puedo creerlo. ¿Cómo me has engañado? Bueno, por una buena causa. Evil y Ariluna solamente podían reír recordando todos aquellos momentos que pasaron como Ariluna y Eviluardo. Y finalmente ahora ella había descubierto quién era realmente Evil. Oye, ¿y por qué te pusiste Eviluardo? Bueno, porque mi nombre es Evil Eduardo. ¡Eviluardo! ¡Ah, por Dios! ¡Eso no lo veía venir! Luego, al día siguiente, en la escuela... muy bien, chicos. Esto es todo lo que vamos a tener en este semestre con la matemática. Muy bien, pueden retirarse ahora mismo. Bien, es hora de ir a comer. Sí, por favor, estoy muriendo de hambre. ¿Qué vamos a comer hoy? Lo que tú quieras, María. ¿Qué quieres comer? Yo te llevo. Ah, ok, está bien, vamos. ¡Ay, tan lindos esos tortolitos! Oye, Evil, ¿qué pasó ayer? ¡Ay, luego te cuento, Blue! ¡Todo fue genial! ¡Todo acorde al plan! ¡Eres un genio! ¡Ah, te lo dije! Las chicas son muy fáciles de convencer. Solamente hay que hablar su idioma. ¡Evil! ¡Hola, Cian! Esperaba poder salir contigo hoy en la tarde. ¿Nos vamos a ver? ¡Hola! ¡Ah, Ariluna! ¡Cian! ¡Blue! ¡Ah, sí, claro, yo me retiro! ¡Ariluna! ¿Me acompañas al comedor?
sí. Entiendo, sí, vamos. ¿Puedo hablar contigo, Sean, un momento? Ah, por supuesto. Es que tengo que confesarte algo. ¿Me vas a confesar algo? ¿Qué sucede, Evil? Disfruté mucho mi salida ayer. ¡Ay, Sean, tú eres muy bonita! Pero lo que pasa es que... Bueno, debo confesarte algo. Es que yo salí contigo ayer solamente para causarle celos a Ariluna. ¿Ah? ¿Me usaste? ¡No, no, no, no! Me agrada, Sean, pero somos amigos. Oh, ya entiendo. Bueno, lo lamento. ¡No! Por favor, no vayas a llorar. Está bien. No soy suficiente. Voy a ir con mi hermana, lo lamento. No quiero llorar. Evil había roto el corazón de Sean. Valentina no se esperaba esta jugada de su amado Evil. Esto no se puede quedar así, Sean. Para nada. ¿Cómo te va a utilizar para darle celos a esa pobre Tona? Por favor, que es una niñera. No quiero hablar de eso, Valentina. Quiero irme ahora mismo. Ay, ese Evil me las va a pagar. Deberías de vengarte. ¿De vengarme? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Bueno, si él puede jugar sucio, nosotras también. ¿Ah? ¿Y cómo podría ser? Por fin, hermanita, acabas de ceder. Voy a enseñarte todo lo que sé para ser una auténtica villana. Muy bien, quiero vengarme de ella. Perfecto, hermanita, perfecto. ¿Acaso Sean querría vengarse de Evil y Ariluna? ¿Qué se traería entre manos Valentina y Sean en su supuesta venganza contra Evil y Ariluna? Mientras tanto, en el comedor... Oye, Marian, ¿podemos hablar? ¡Ay! ¡Estoy aquí de más! ¡Ya vengo! ¡Blue, acompáñame! ¡Ah, claro! ¡Opila, vamos! ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Vamos! ¡Ay, pero por qué todas se comportan así! ¿Qué me quieres decir, Bambam? ¡Algo que ya yo no sepa! ¿Qué? ¿Cómo que algo que tú no sepas? No entiendo. Bueno, es que ya tú sabes todas las cosas que yo siento. Y bueno, quería saber si querías oficialmente ser... ¡Ajá! Bueno, si oficialmente querrías salir conmigo. ¡Ay, Bambam! Llevamos una semana saliendo como amigos. ¿Y es que acaso no es eso lo que me estás pidiendo? Sí, creo que es eso lo que te estoy pidiendo, pero bueno, es que quiero que seas... Tú sabes, quiero que estemos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo así? Bueno, quiero que estemos juntos, Marian, ¿sabes? Que salgamos juntos. Y siempre estemos juntos. ¿Como mejores amigos? Sí, como mejores amigos. ¡Miren esto! ¡Ah, sí! ¡El Bambam! ¿Quién lo diría? ¡Bambam es más valiente que yo! Bueno, tú eres valiente, lo que pasa es que no puedes convencerla. ¡Ay, sí! ¡Me tocó una difícil! Más tarde ese día, Evil decidió encontrarse con Ariluna, pero esta vez como Eviluardo. ¡Ah, Eviluardo! ¡Ah, Ariluna! ¡Oh, bueno, Evil! ¡Te traje un helado! ¡Ah, gracias! ¡Vamos a hablar! Sí, claro. Estuvieron hablando por largo tiempo y Ariluna cada vez se sentía más a gusto con Evil, pero en la forma de Eviluardo, cosa que ella le confundía demasiado. ¡Está delicioso! ¡Ay, ese está genial! Sí, creo que me gustó. Este es mi favorito. Y de repente, hubo un silencio incómodo entre los dos. Y solamente podían mirarse el uno al otro. Oye, Ariluna. ¿Y Evil? ¿Qué quieres decirme? Me estás mirando muy extraño. Bueno, tú también me estás mirando muy extraño. ¿No crees tú? Y de repente, se quedaron viendo el uno al otro. Sus corazones latían fuertemente. ¿Hasta qué? ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Ah, Valentina! ¡Estás aquí! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Él es Eviluardo! ¿Eviluardo? ¡Ah, sí! ¡Eviluardo! ¡Cierto! ¡Me he olvidado! ¿Estás con otro chico, Ariluna? ¡Espera que se lo diga a Evil! ¡Ah! ¡Sí, por favor, no se lo digas! Pues se lo voy a decir. Esto no se puede quedar así.
¡Vámonos, Cian! ¿Cómo se le ocurre engañar a Evil de esa manera? Evil y Ariluna solamente reían porque sabían que habían engañado a Valentina. ¿Pero qué momento habían tenido entre ellos dos? ¿Acaso Ariluna realmente estaba totalmente enamorada de Evil? ¿Nos vamos a casa, Ariluna? Sí, vámonos. Ahora. Bueno, está bien. Tomaré de tu mano, ¿ok? Oh, ok. Evil y Ariluna se tomaron de las manos y se fueron a casa juntos. Si quieres saber qué pasa entre Ariluna y Eviluardo, no te pierdas el siguiente capítulo.